Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía. Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente para compartir las noticias del sector energético de la región. Hoy traemos muy buenas noticias para todos nuestros oyentes, porque a partir del próximo martes 20 de junio se abrirán las puertas de su nuevo centro de experiencia de atención, el cual estará ubicado en el Centro Comercial Campanario en Popayán. Pero para contarles más sobre esta importante noticia, me acompaña Duvier Serna, director de experiencia de cliente de SEO. Duvier, bienvenido al micronoticiero Con Más Energía. Contémosle a nuestros oyentes sobre la apertura del nuevo centro de experiencia y atención deseo. Bueno, queremos contarle a nuestros clientes que a partir del 20 de junio vamos a estar ubicados en el Campanario Centro Comercial. Estaremos ubicados en el local 224, piso 2. La idea de nosotros es transformarnos y convertir estas oficinas en real centros de experiencia. Nuestros clientes van a encontrar una plataforma diferente de servicio, una modalidad diferente frente a la interacción con nuestros clientes. Van a encontrar espacios brilla, van a encontrar un tema de nuevos negocios de los que está ofreciendo la compañía actualmente. Tendremos canales de autogestión. Bueno, van a encontrar un universo interesante para la atención de clientes convertidos en centros de experiencia, que es parte de lo que queremos hacer como empresa en la transformación que estamos adelantando. Nuestro horario de atención va a ser de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. En los viernes estaremos atendiendo de 8 a 2 en jornada continua todos estos días. Y pues bueno, de esperar que nuestros clientes nos ubiquen fácilmente y estar dispuestos siempre para atenderlos de la mejor forma. Más noticias con más energía. Este domingo 18 de junio celebramos el Día del Padre y en el marco de este día queremos conmemorar a los colaboradores de SEO, que día a día trabajan por sus hijos y familias. Hoy me acompaña Emerson Quinayas, profesional de compensación y bienestar de SEO, quien nos ampliará más esta información. En el marco de la celebración del Día del Padre, la Compañía Energética de Occidente quiere resaltar ese rol tan importante que desempeñan cada uno en sus familias. SEO actualmente cuenta con 126 padres dentro de su planta de trabajadores y para nosotros es un motivo de orgullo trabajar todos los días en búsqueda de actividades, de iniciativas o de beneficios que propendan por el bienestar tanto del colaborador como de su familia. Más noticias con más energía. Como parte del compromiso de SEO con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de su equipo de cultura de cliente, viene desarrollando la iniciativa Guías de la Energía, una propuesta que le apuesta a las instituciones educativas de los municipios para capacitar a los estudiantes de bachillerato como esos embajadores del buen servicio de energía. Por eso hoy nos acompaña Leonardo Cortés, profesional de cultura de clientes. Leonardo, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que se viene desarrollando desde el área de cultura de cliente. Hola, sí, te cuento que estamos en el corregimiento del Mango, municipio de Argelia. Venimos trabajando articuladamente con la institución educativa Marco Fidel Narváez. En esta ocasión se adelanta la campaña Guías de la Energía, un proceso en el que se capacita a jóvenes de los últimos años de bachillerato para que se transformen en guías de sus comunidades en temas energéticos, como lo son el uso eficiente y consciente del servicio. Se promueve también un uso seguro y responsable para evitar accidentes por electrocución e incendios en los hogares, y en el componente de derechos y deberes de los clientes se impulsa también la legalidad en sus conexiones. Entérese de los trabajos de mantenimiento programados de SEO para la modernización de la red eléctrica en el Cauca. Y recuerde que la publicación completa de los mantenimientos se comparte cada semana en la página web www.coesp.com.co. www.coesp.com.co. Termina con más energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. SEO, buena energía.